Con motivo de la 28 edición de La Mar de Músicas, hoy comienza La Mar de Arte con una exposición de Ismael, de Chose y de Catalina, que han utilizado velas de barcos que han surcado en nuestros mares, las han reciclado, las han pintado, y también con una serie de piezas preciosas con motivos romanos, con motivos fenicios, que quiero invitar a todos los cartageneros a que vengan a disfrutarla, a verla y a comprobar cómo se le puede dar una segunda vida, en este caso, por ejemplo, a velas de barcos que han estado por nuestros mares, por nuestro puerto y, en definitiva, por el mar Mediterráneo tan unido a nuestra ciudad. Y ha sido un proyecto de juntar esa parte de cerámica de Catalina con una parte más gráfica de Chose y una parte así más artística de mi cargo, y hacer ese mejunje y al final trabajar con unas piezas que tienen una cierta intuición, que es el barro, ¿no? Esa mezcla de alquimia, y luego reflejarlo también con estas velas que hemos utilizado, que nos han cedido en este caso, y que pues es un trabajo de experimentación y de recorrido. Pues mi participación, yo soy la ceramista del grupo, soy la creadora de las piezas y mis compañeros han intervenido sobre ellas. Han hecho un trabajo excepcional para no tener ni idea de cerámica. De repente saben lo que es un engobe, saben lo que es un esmalte, saben lo que es una burbuja, y la verdad es que estamos muy contentos con este trabajo de experimentación. Es una pequeña muestra de lo que queremos hacer. Hemos trabajado con el equipo de Paranza para realizar esta exposición aquí en Cartagena, y nada, la participación ha sido eso, lo que te ha dicho un poco mis compañeros, la parte de cerámica que hemos intervenido, y el proceso la verdad que ha sido increíble, porque hemos descubierto todo un mundo de trabajo, de procesos, de hornos, de químicos, de muchos materiales que no conocíamos, y la verdad que nos lo hemos pasado genial. Lo que te ha dicho un poco Catalina, nos hemos hecho colegas, entre hacer barro y exposición, venía a Cartagena, diferentes bares, diferentes comidas, de puta madre, y hemos estado increíbles aquí en la ciudad, la verdad.